situación encontré valor para decir que este sistema está jodido. Y aunque mi voz pierda fuerza, yo tengo la certeza que conmigo no va a morir esta doctrina. Tener el poder para manejar la ley hace que la gente muera de hambre y de sed. Obliga al pobre a robar para comer y el rico en su trono se ríe más no poder. Si todo lo tienen comprado, la justicia está en sus manos. Ellos son los buenos y nosotros los villanos. Dicen que una mano te corta la otra mano y por clases sociales todo el mundo vive odiando. En esto cabe vivir la realidad. Mi sed de venganza se hizo pagar. Cuentas de quien yo quise cobrar. Y a mí me le hicieron ajustar. En esto cabe vivir la realidad. Mi sed de venganza se hizo pagar. Y a mí me le hicieron ajustar. Bueno, se te hace tarde, no quiero que llegues tarde. No, tranquilo. Tengo una reunión ahorita en la villa con mis colegas de ayuda social. Luego, recién me voy a ir al trabajo. Así que no hay problema. Está bien, yo debo ir a trabajar. Te cuento la noche cómo me fue. Ya, espera tu correo. Ya. Anda, mi amor. Chao. Chao. Nos vemos. Suerte. Gracias. Pase. Vargas Juan José, ¿verdad? Sí, señor. Fui uno de los destacados. Bueno. Aquí está su designación. Se la ha destinado a la sección de archivos. ¿Archivos, señor? Es eso, o tránsito. Allá trabajarás con Torres. Alfonso será tu nuevo jefe, al que le darás parte de todo lo que hagas. Está bien, señor. Gracias. Disculpe, me mandaron a la sección de archivos. ¿Y? Me dijeron que trabajaría con usted. Maldito Cabrera. Mira, yo no necesito a nadie aquí. Así que anda a decirle a ese desgraciado que no me mande a nadie más. Pero no puedo, mi teniente, porque no existe otro departamento vacante disponible. Además, es momentáneo. ¡Mierda! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acomódate donde puedas ya y tenés que hacer unos informes y organizarlos por año. Muy bien. Disculpe, mi teniente. ¿Será que me podría acercar? ¿No tenés auto? No, ya quisiera. ¿No te puedes ir en micro? Bueno, sí, pero como ahora somos colegas de trabajo, pensé que podía acercar. Muchas gracias. Ayer mientras revisaba algunos archivos, me llamó la atención el caso Medeiros. Una niña desaparecida del 2008. ¿Y?
Todos los días desaparecen personas. Algunos son reales. Y la mayoría son por problemas familiares. O se escapa con el novio. O el padre ve, recoge a la niña y no le avisa a la madre. Cosas así. Pero esa niña nunca apareció. ¿Por qué no siguieron buscando? La verdad, no sé ni me importa. El caso está archivado. Y vos no deberías preocuparte tanto por eso. La sociedad está podrida. ¿Podrida? ¿No cree que deberíamos dar el ejemplo? Mire, ayer estuve revisando unos archivos de personas desaparecidas. Y el 70% eran niños. Desde el 2008. Desde el 2008. Y todos están vinculados a la trata de personas. ¿No le parece raro? Raro me parece que vos estés leyendo todos los papeles ahí. ¿Qué haces en archivos? Eso es para un hombre viejo como yo, que ya no tiene nada que dar, que solo espera su jubilación. Vos sos joven, mirate, lleno de vida, tenés un montón de cosas por delante. Yo que vos voy y pido mi reubicación. Mire, si no quiere ayudarme, está muy bien. Pero yo seguiré buscando. No hay trata, sin cliente no hay trata, sin cliente no hay trata. ¡Viva la queremos! ¡Viva la llevaron! ¡Viva la hemos! ¡Viva la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la ¿cuándo? Llevaron! ¿Qué pasa? Le secuestraron a los hijos. ¡Viva la llevaron! No podemos hacer nada de eso, queremos, estar muy lejos de acá. ¡Viva la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la llevaron! ¡Viva la queremos! Niño Medeiros. Caso sin resolver. Según el reporte del 2008, por esta zona fue la última vez que se la vio. Se encontraron una mochila y unos chupetes solo. Desde entonces, todo sigue igual, no ha cambiado nada. ¿Alguna novedad? No, nada. Es mi novia María Belén, es que empezamos a casarnos. ¿Testigos? Solo un muchacho del barrio que asegura haber visto a la niña antes del secuestro. Luego no hay más nada. Por aquí y casos por allá, algunos papeleos y un poco de acción con ese tal Erlan Pérez. ¿Quién es ese? Un demente. Pero ya lo tenemos encerrado hace 2 días. No importa. Bueno, pero no hablemos de eso. ¿Qué vamos a cenar? Oh, sí, el pasado puede. No, mi capi, todo tranquilo por la zona, todo tranquilo.
sino que la otra vez pillamos una mochila nomás, pillamos ahí tirado una mochila, pero eso fue hace hartísimo. Y de ahí no pasó nada más. ¿No crees que en este barrio hay algún involucrado? ¿Pero qué voy a saber yo? Aquí en mi barrio, todos somos familia, hacemos muchas cosas, pero no nos prestamos pues, para eso, pues, mi cap. ¿Cómo pues? Gracias. No, espere. Más bien le iba a decir, mi cap, que la anterior semana venían unos tipos de ayuda social, que no sé qué más, venían unos tipos, pero después raro me sonó que vengan entre semana, mi cap. Y de ahí no sé nada más, eso son, yo creo que le va a servir para algo, ¿no? Gracias. ¿No te acordás quién llevaba el caso? Ocrando, no sé. Ah, Obando, apellido Obando, mi capi. ¿Qué todavía siguen aquí? Estamos trabajando. Algo que vos no terminaste. Trabajar, por favor, rellenar formularios, ordenar papeles, eso no es trabajar. ¡Me estorbas! ¡Vete de aquí! ¿Qué cosa diciendo? Tranquilo. Soltame. Tranquilo, no hay por qué estar peleando. Peleando. ¿Qué sabes vos de pelear? Otro más dentro de la misma zona. ¿Salía del colegio hacia su casa? Sí, todos en la ciudadela. Parece que el tipo les regalaba chupete, pastillas para secuestrarlos, ¿no? Porque aquí dice, según el laboratorio, la mitad del desaparecido coincide con el ADN encontrado en las muestras. ¿No es raro? ¿Qué cosa? En el plan 3000, en la villa, en la pampa, todo el mundo lo conoce. Pero los testigos dicen que no viven por ahí. Tenemos que interrogar a los de ayuda social. ¿Y Obando? No creo que esté implicado, la verdad. Este no tiene cerebro para resolver un caso. Peor, para secuestrar niños. Enseguida hoy, sí. ¿Tan temprano? Sí, atraparon al secuestrador. Debo irme rápido. A ver. Yo no fui. Lo único que encontré fue esta mochila, unos cuadernos, unos chupetes, dulces, esas cosas, pero no hice nada. Ni siquiera sé por qué mierda me quisieron linchar esos boludos. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? No, yo sé que vos fuiste. ¡Responde, carajo! ¿Qué hacer? ¡Déjalo! ¿Whisky o cerveza? Whisky. Whisky, por favor. Liberaron a Valeriani. No se le encontró nada, excepto marihuana, como todos los hippies, ¿no? Sí.
En mis tiempos los hippies solo buscaban la paz. Ahora lo único que le importa es fumar su porro. Oye, ¿qué pasó allá, viejo? Lo que viste fue resultado del alcohol, mezclado con un sentimiento violento derivado de una tragedia. ¿Tragedia? Hace ya varios años. Encerré un tipo de nombre Erlan Pérez, un secuestrador y violador de mujeres. Que fue liberado pocos días después. Cabrera, Alfire, no, yo voy fuera ya. Todo lo que pasó. Nunca me ascendieron y me mandaron archivo. A que me acobarde. Lo mejor sería que te olvides de esos casos, de la niña Medeiros y todo. Y tú, piensa en tu jubilación, que ya está cerca por si acaso. ¡Mierda! ¡No puede quedar así! ¡No puede! ¡No puede ser que a nadie le interese! ¿Y no te has preguntado que tal vez ellos tengan razón? A nosotros no nos compete estar involucrados en estos casos. ¿Por qué escogiste esta carrera, hijo? Habiendo tantas otras con las cuales estarías tranquilo. No podía haber escogido otra, la verdad. Don, ya vamos a cerrar. Que tenga buen día. ¿Esta niña es tu hija? Sí, es mi hija. Tengo que traerla al trabajo porque hace poco casi me la roban. ¡Vargas! Yo estaba en el trabajo. Se la encargué a mi hija, a mi hermana. Estaba jugando y vino mi amigo con un chupete.
¿Y vos estabas sola, Sofi? ¿Y tu amigo es del barrio? No, viene a veces. ¿Y te acordás su nombre? Don Nacho. Encontramos al secuestrador de los niños. Es un colega de mi novia. ¡Carajo, que no se metan en huevadas! ¡Cuidado con que tengan problemas! ¿Y tu arma? Mierda, no sé dónde la dejé. Espérame. ¡Hijo de puta!
Thank you.